Dialoguemos juntos en el PLD en línea. Con nosotros Francisco Javier García, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que viene a conversar con nosotros sobre todo lo que tiene que ver con el tema este de las alianzas, que ha sido un tema polémico, y vamos a explicar en breve las cosas que han pasado y a conocer la respuesta de Francisco Javier. Buenos días, Francisco, ¿cómo estás? Buenos días, Julio. Buenos días a todos los integrantes de este extraordinario panel. Buenos días a todos los televidentes, a todos los radioyentes. Muy buenos días a todos los miembros del Partido de la Liberación Dominicana, de la Fuerza del Pueblo, del Partido Revolucionario Dominicano, de la Fuerza del Pueblo y de todos los partidos políticos, pero principalmente los primeros tres, porque sé que son los que más atentos están posiblemente a esto. Sí, así es, me están quemando el teléfono. Lo primero que yo quiero decir, que cuidado si alguien cree que yo vine a este programa con un sistema de planificación. Yo estoy aquí por un accidente. Ajá. Sí. ¿Cómo así? Por un accidente. Sí. Yo estoy aquí por un accidente. Las imputaciones no, de Virgilio. No, yo estoy aquí por un accidente. Ajá. Que se llama el síndrome del micrófono abierto. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué quiere decir? Brillante, Frank. ¿Qué quiere decir el síndrome del micrófono abierto? Sí. Es un micrófono que se abre, pero tú crees que está cerrado. Y resulta que si es en una fiesta, todo lo que tú hables lo oye todo el mundo. Porque tú crees que el micrófono está cerrado. Julio tuvo ese problema. Pero tuvo otra cosa, tuvo la responsabilidad cuando volvió al aire de decir, yo dije tal cosa, hizo algunas aclaraciones. Así es. A los 10 minutos le escribí a Eury, venía el día siguiente, pero entonces me agarró una infección en la garganta, he hablado mucho últimamente, venía el viernes, no pude venir el viernes, porque eso ocurrió el jueves, el miércoles. Y entonces, ayer todavía estaba medio fañoso, y yo soy enemigo de las inyecciones. Y me puse una inyección solo para poder estar en este programa. No le voy a pasar la factura por si lo mato. Lo segundo que quiero decir a ustedes, pueden sentirse como en su casa. Y yo no me digo a mí que me siento como en mi casa porque esta casa es mía. Así es. ¿Verdad? Así es. Siempre ha sido tuyo. Pero yo antes de empezar el programa, para los que están mirando el programa, pueden observar que la camisa que tengo puesta es una camisa morada. Sí. Esta camisa sí significa una simbología. Esta camisa la he usado mucho y la he usado en campaña. Y me da buena suerte. Y por eso la traje. Para los que no están mirando y lo están oyendo, tengo una chaqueta puesta. Es una chaqueta negra. El negro es el símbolo del luto. Ahí sí. Funeral colectivo. Sí. Y yo creo que hoy es un día en que todos los dominicanos amanecimos de luto por lo que está sucediendo en Israel, en la Franja de Gaza. Dios mío, qué susto. La cantidad de personas inocentes que están pagando las consecuencias de una guerra que es el producto del odio. Todo el mundo sabemos, y Julio esta mañana hizo una apología, que ojalá aquí en el Sol de la Mañana, en la programación, todo lo que Julio explicó, hagan esa misma presentación, porque no fue muy larga, y la pasen varias veces para que la gente entienda el conflicto. Pero ver uno las imágenes de un grupo de jóvenes que se encontraban en una actividad festiva, jóvenes que no tienen absolutamente nada que ver con guerra, jóvenes que no tienen odio. De hecho, era por la paz. Y que fueron un grupo de terroristas, porque eso es lo que son. El que mata a un inocente es un terrorista. Y fueron masacrados, la mayoría asesinados. Y ver la imagen que nosotros vimos y que la vio el mundo, de una familia, un hombre, una mujer, cuatro niños pequeños.
Y esos cuatro niños pequeños fueron asesinados en su casa. Hoy lo que se está viviendo en esa parte del mundo, todos estamos de luto, yo digo. De luto por las familias de los israelíes que han muerto, de los judíos que han muerto. Pero de luto también por los palestinos que viven en la Franja de Gaza, que no tienen absolutamente nada que ver con este conflicto, que no están de acuerdo con ese tipo de método y que desgraciadamente van a pagar la consecuencia. Y que por eso el primer ministro de Israel en el primer discurso le decía a los palestinos que estén en la Franja de Gaza que salgan. Entonces yo desde este programa lo único que puedo hacer por mi vocación cristiana y mi profunda fe en Dios es pedirle permiso a Julio, pedirle permiso al programa, que todos nos tomemos de la mano y que en una breve oración por la paz en esa zona y por solidaridad con todas las familias, Julio haga una oración. Padre Santo, te pedimos, Señor, en este momento que la paz sea que prime en Israel, en Palestina, en la Franja de Gaza. Te pedimos, Padre, que tu poder llegue a los corazones de quienes dirigen tanto a Israel como a Palestina, para que sus corazones entiendan que lo más conveniente es que haya paz, que no hayan víctimas, que no haya guerra, que no haya muerte, que cada uno entienda, tanto Israel como Palestina, que tienen que respetarse, que cada uno es un territorio que debe respetar al otro y que la población no tiene ninguna responsabilidad de pagar las consecuencias de esta situación. Te pedimos, Señor, que tu paz, tu amor y tu comprensión prime hoy en Israel, en Palestina, en la Franja de Gaza y en todo el mundo. Y te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, señores, pues iniciamos inmediatamente esta conversación con Francisco Javier García. Entonces vamos, Francisco. Que yo estoy preocupado. Vamos a iniciar por la parte a la que hacías referencia, que realmente no tenía la intención, no era mi intención tratar ese tema públicamente. Sino que le decía a Eury, al margen a Eury, lo que las informaciones que más o menos me habían planteado con relación a lo que estaba ocurriendo al interno del PLD, que se resume en lo siguiente. Hay un sector del comité político que no es antialiancista, pero que entiende que lo que corresponde en estos momentos es sellar la alianza municipal. Y que hay otro sector encabezado por Francisco Javier García que está planteando incluir el aspecto de los senadores, por ejemplo. Que sea total. Pero que en ese tenor, ni el candidato presidencial, ni el presidente del partido, ni el secretario general, pues andaban por ahí, sino que son partidarios de sellar primero una cosa y después, porque no, ninguno se niega al otro escenario, sino que entienden que es un escenario posterior. Entonces que había una campaña, había una cierta promoción de una alianza total, y entonces que esa parte la estaría promoviendo o encabezando o gestionando Francisco Javier García. Vámonos por ahí, Francisco. Bueno, en primer lugar, yo le voy a pedir, si me pueden permitir, hacer una exposición sobre esto. Usted está en su programa, usted lo dijo. en realidad lo estoy diciendo como una formalidad. Sí. Que me hagan hacer una exposición, porque la verdad es que ha habido tanto ruido. Nosotros en el partido tenemos una característica, y es que nosotros las cosas que hacemos en privado, en el comité político, casi nunca las divulgamos completamente. Y al no divulgarla completamente, a veces nos convertimos en víctimas de nuestro silencio. Y entonces la gente especula. Yo, cuando quería venir el jueves, yo iba a traer una imagen. Yo iba a traer en una funda dos guantes de boxeo que yo tengo.
y lo iba a poner sobre la mesa. Iba a decir, mire, traje esta funda con los guantes ahí para que se sepa que no vengo a ponerme los guantes con Julio. Porque en realidad yo lo que venía a decirle a Julio era que él tenía razón. No es que él no tenía razón. O sea, es verdad eso. Cosa paradoja de la vida, pero hay que explicarlo para que se pueda entender. Sobre esta alianza que se ha producido, ay, madre. Porque la alianza ya se produjo, es una alianza que se va a producir, ya se produjo, no entre el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano y la Fuerza del Pueblo, es una alianza que tiene una historia. Las alianzas no se dé, una alianza no llega hasta donde tú quieres. Una alianza llega hasta donde es posible llegarlo. Si la pudiéramos hacer completa, si pudiéramos llevar candidatos en todas las provincias, que cada candidato fuera aprobada por los tres partidos, por ejemplo, a senadores, el PRM, no importa los votos que Luis Abinader saque, pierden la primera vuelta. Pero esa no es la discusión. ¿Cuál es la discusión? ¿Cómo se da esta alianza? Esta alianza se empieza a trabajar en lo que tiene que ver con la percepción años atrás. Y estos años atrás, porque discutíamos en el comité político y discutíamos en la comisión de estrategia, que déjame decirte, hace 2 años yo propuse en el comité político, vamos a hacer un pacto de no agresión con la Fuerza del Pueblo, porque el escenario donde el PRM ganó las elecciones fue en un escenario de división de las fuerzas políticas que hoy existen. Para esta fecha que estamos hoy, el PRM tenía 22% y llegó a la presidencia. Luis Abinader tenía 22% y llegó a la presidencia. No llegó a la presidencia porque el PRM era grande. O sea, para esta fecha en el 2019. En el 2019. Llegó a la presidencia porque las fuerzas políticas que representaban el progreso en la estructura del Partido de la Liberación Dominicana se fraccionaron. Y entonces empezamos una discusión en el comité político y la comisión de estrategia, donde decíamos que donde quiera que uno se movía, si iba donde empresario, donde comerciante, donde productores agropecuarios, donde gente de barrio, prácticamente te decían lo mismo. Mire, pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. No era que te decían, pónganse de acuerdo para que apoyen este candidato, porque en ese momento no había candidato en el PLD. Pónganse de acuerdo. Y ese pónganse de acuerdo era un reclamo de la sociedad que ya empezaba a comparar la gestión, en este caso del presidente y del PRM, con la gestión del Partido de la Liberación Dominicana, pero no con una gestión, sino con los 20 años de la gestión del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando llega el momento en que nosotros tenemos que discutir el tema de la alianza, como es lógico, hay suspicacia. Hay suspicacia en la Fuerza del Pueblo y hay suspicacia en el PLD. Había gente en los dos partidos que tenía sus dudas si una alianza de esa naturaleza podía prosperar. Yo mismo decía que yo me conformaba con que nosotros discutiéramos el tema municipal y acordáramos un acuerdo en 10 municipios. 5 yo te apoyo a ti, 5 tú me apoyas a mí, porque para mí eso era una señal que se mandaba. Entonces el compañero Danilo Medina, presidente y líder del Partido de la Liberación Dominicana, viendo la discusión que había y los intereses que se estaban moviendo, convocó el 12 de junio de este año al Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Ha sido la única reunión del Comité Político que se ha hecho sin celulares presentes en la reunión. Y el compañero Danilo decía en esa reunión, por primera vez vamos a sacar los celulares, pero lo que queremos es que nadie se distraiga. Que todo el que tenga que decir algo reciba la atención y el debido respeto. El respeto lo han tenido siempre, pero la atención de los demás miembros del comité político. Y dijo algo. Probablemente todo el que ha venido a esta reunión ya tenga su posición, pero aquí tenemos que escucharnos. Solo para decirle,
el turno mío fue de 32 minutos. Y como yo sabía que iba a hablar 32 minutos, mi propuesta la llevé escrita y la leí al final. Ha sido la reunión en que más miembros del comité político hablaron, solo ese tema. Se plantearon todas las posiciones, algunos a favor, otros en contra, algunos un poco extremo en contra, otros un poco extremo a favor. Y después que se ponderaron todas las posiciones, porque esa fue una de las reuniones que yo califico, reuniones donde fuimos a escucharnos y a dejarnos convencer. Yo podía tener una posición, pero yo estaba oyendo, escuchando, para ver si alguna de las posiciones ahí me convencía a mí de lo contrario. Y al final, lo que todo el mundo en esa reunión salió convencido era la necesidad de que nos sentáramos a discutir con todos los partidos de la oposición, excluir al Partido Revolucionario Moderno y excluir además aquellos partidos que habían formalizado ya acuerdos con el PRM de cara a las elecciones del 2024. La reunión incluso estaba llegando a su final y había la incertidumbre de cuál iba a ser la decisión en este caso. Pero el último turno, quien lo tuvo en esa reunión fue el compañero Abel Martínez. Abel Martínez se puso de pie, fue al micrófono, no que le correspondía a donde él estaba sentado, fue al micrófono que estaba, el micrófono que estaba para que tú hablaras de pie, con un podio. Con un podio, donde hablamos los demás miembros del comité político. Y Abel tomó un turno ponderado, meditado, razonado, y después que terminó su intervención, donde apoyó lo que se dio públicamente, recibió una ovación de pie de todo el comité político. Y posteriormente, el compañero Danilo Medina, cuando Abel se sentó, procedió a someter inmediatamente la propuesta. Y esa propuesta logró la unanimidad de los miembros del comité político. Por eso yo le decía, yo vengo a decirle a Julio que sí, yo soy promotor de la alianza, pero el promotor, el autor intelectual político de esta alianza es el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, los partidos tienen su código y el PLD tiene un código. Es un código que no está escrito en el comité político, pero que se ha venido de generación presidencial en generación presidencial o de candidatos presidenciales. Tendremos que ponerlo en los estatutos porque no está. Porque los estatutos del partido, lo único que dicen es que el comité político es el que aprueba las alianzas. Pero ¿cuál es nuestro código? Nuestro código es que para que una alianza sea aprobada, tiene que contar con la aprobación del candidato a la presidencia. Claro. Si el candidato a la presidencia, por las razones que sea, no está de acuerdo con esa alianza no va. Y aquí, obviamente, le estoy dando una especie de golpecito de cariño al amigo Virgilio, porque yo venía a hablar solamente del síndrome del micrófono cerrado. El problema es que entre jueves y viernes se suscitaron una serie de comentarios colaterales que tenían que ver con mi persona, y ustedes saben que los políticos tenemos una característica. Lo único que vale de un político es su nombre. Así es. Y que tu nombre se pueda batir en la forma que sea, donde se ponga en juego tu lealtad, usted tiene que salir a defenderlo. Virgilio hizo algunos comentarios. Si en otro programa alguien hubiese hecho los mismos comentarios, yo no hubiera ido. Pero lo hizo en Sol. Coño. Pero no solo es que lo hizo Virgilio, es que Virgilio es de los comentaristas más profundos, más preparados y que más credibilidad tiene. Oye, y entonces, gracias. Si Virgilio dice eso, oye, y se colige que mi nombre tiene que ver con algo, yo debo venir aquí. Correcto. Primera cosa que Virgilio dijo. Ay, Virgilio. Abel es opuesto completamente a la alianza. Totalmente falso. Si Abel hubiera sido opuesto
tajantemente a la alianza. Todo el mundo conocemos a Abel. Defectos y virtudes como todo, pero hay una virtud que está por encima de todo, la valentía personal. Abel es una persona con un nivel de valentía personal alto. Cuando ningún político quería hablar de los problemas de Haití, Abel hablaba de los problemas de Haití. Si él no hubiera estado de acuerdo, él lo hubiera manifestado. ¿Y qué hizo Abel? Apoyar eso. Entonces, eso no es verdad. Segunda cosa, que en el Partido de la Liberación Dominicana hay dos sectores, aliancista y antialiancista. No, el aliancista no soy yo. El aliancista es el comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Y como el comité político del Partido de la Liberación Dominicana es el aliancista, ¿qué aprobó en esa reunión? Y ahí Julio tiene totalmente la razón en lo que dijo. En esa primera reunión del 12 de junio, lo que se aprobó es, porque todo giró alrededor del tema municipal, ahí no se trató nada presidencial, ahí no se trató absolutamente nada que tenía que ver con lo presidencial. Entonces, ni con lo congresual. Ni con lo congresual, solo lo municipal. Lo aprobamos y se formó una comisión de 7 personas. El presidente Danilo Medina, nuestro candidato Abel Martínez, el secretario general Charlie Mariotti, Jaime David Fernández Mirabal, Carlos Amarante Baré y nosotros. Y la comisión incorporó 2 personas más, al miembro del comité político Rubén Bichara y al compañero Ramón Santos, que es el responsable de toda el área municipal del partido. Empezamos a trabajar, muchas reuniones, diferencias y coincidencias. Pero al final, como pasa en el PLD, siempre nos ponemos de acuerdo. Porque el PLD tiene una característica, no tiene vocación suicida. Hemos cometido en el pasado errores casi suicidas, pero no tenemos vocación suicida. Y entonces se empezó a trabajar, y cuando las subcomisiones, porque la subcomisión de reunión con la Fuerza del Pueblo y con el PRD le encabezaban Danilo Díaz, que es un experto en negociación política, Jaime David Fernández Mirabal, el compañero Rubén Bichara y Ramón de los Santos. Ellos se reunían y venían. Por aquel lado estaba Roberto Rosario, Natanael, y creo que Nicolás Calderón llegó a participar en varias reuniones moderadas por el ideólogo fundamental de esta alianza, que fue Miguel Vargas Maldonado, que desde el principio empezó a trabajar en ella. Acuérdense que para mí el mejor canciller que ha tenido la República Dominicana en toda su historia, junto con Carlos Morales Troncoso, es Miguel Vargas Maldonado, un hombre especialista en negociación. Y como es un especialista en negociación, pudo trabajar en medio de las confrontaciones que se produjeron ahí. Tanto se avanzó en esa discusión que se pasó al área de lo congresional y aprobamos 3 candidaturas a senaduría para cada uno de los partidos, pero esto era una señal que estábamos mandando. Y la señal que se quería mandar, esto también lo vamos a tocar. Pero nadie se pudo imaginar que en esas conversaciones iba a salir a relucir algo. Algo que es un pacto sin precedente en la historia política de la República Dominicana. Es la primera vez en la historia democrática de este país que 3 partidos, que cada uno lleva a su candidato a la presidencia, porque Miguel no está apoyando a nadie. No. Miguel es candidato a la presidencia. Miguel es un político y ha estado sumando. Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo y el compañero Abel Martínez por el PLD. Esa coincidencia con un elemento nuevo que no se conocía en las alianzas políticas, se ha dado, que es lo que se llama, es un pacto de reciprocidad hacia el futuro, ni siquiera hacia el presente, porque estábamos negociando la segunda vuelta. Obviamente, yo le voy a hacer una cosa, yo tengo sentido de la historia,
Y como yo tengo sentido de la historia, yo le busqué la parte histórica a este acontecimiento. Y la parte que me coincidía en la historia, es como si en los tres partidos que estaban ahí hubiese estado la huella en algún momento del profesor Juan Bosch. Porque tanto Danilo Medina como Leonel Fernández son un producto acabado y terminado del pensamiento político de Juan Bosch. Y nosotros tuvimos 20 años de gobierno. No renegamos de los 20 años. Miguel Vargas es el producto de la historia política de Peña Gómez. Miguel representa la historia del PRD de Peña Gómez. Y cualquiera me preguntará, pero si los tres que están ahí representan la historia política de Juan Bosch, ¿qué representa Abel Martínez entonces? Abel representa la transformación, el cambio generacional, y representa una figura que Juan Bosch la usó en su momento, cuando dijo, el PLD no es mío, el PLD no es de ninguno de ustedes, el PLD es un patrimonio del pueblo dominicano. ¿Y por qué Abel lo representa? Porque cuando el Partido de la Liberación Dominicana se fundó, Abel tenía un año de edad. Lo que quiere decir que es la primera vez que se funda un partido político. Imagínate tú que alguien, que el compañero Camejo hubiera venido de Santiago y caminando por las calles, ve una señora con un niño en los brazos y le dice, señora, hoy acabamos de fundar un partido. Y su hijo, que tiene un año, va a ser candidato de ese partido. Eso es el PLD. Entonces empezamos a trabajar y posteriormente convocamos otra actividad, que fue la de la presentación de Rescate RD. Y en esa presentación de Rescate RD, que es de donde vienen todos los demonios sueltos, como dicen. En la cual usted no estuvo presente. No estuve porque... Y llamó poderosamente la atención su ausencia en ese acto. No tenía que estar, y me había excusado incluso. Y le había dicho al presidente Medina, presidente, cuando se vaya a hacer, yo quiero estar. Pero yo no podía estar por un compromiso que tenía. Ahí se presenta, y la gran sorpresa de esa alianza, cuando se presenta el acuerdo presidencial, hacia la segunda vuelta. Nosotros, Julio, quiero que sepa, que le metimos un gol si lo lleváramos al campo del fútbol al PRM, porque el PRM todo el tiempo creyó que era imposible hacer esa alianza, todo el tiempo creyó que los PLDistas y la gente de la Fuerza del Pueblo, porque en el caso de Miguel es diferente, no íbamos a tener la capacidad de ponernos a las demandas que tenía el pueblo dominicano para conformar este tipo de alianza. Esa alianza es irreversible. Y no solamente es irreversible porque ya está firmado, sino por un elemento. Porque el Partido Revolucionario Moderno, y te voy a dar un dato, ¿por qué el presidente Abinader adelanta el discurso que iba a pronunciar en Pedernales y adelanta el anuncio de la reelección grabándolo en una habitación del hotel de Nueva York? Lo adelanta porque nosotros nos reunimos un jueves, acordamos que próximo lunes se iba a anunciar la alianza y obviamente los servicios de inteligencia tienen la información, se la dan y eso no adelanta y nos da un golpe. Pero resulta que por problemas técnicos tuvimos que posponer una semana después, porque a lo único que el PRM le tiene miedo es a esa alianza. Ahora, ¿qué pasó después de ahí? A partir de ahí, y yo tal vez haría lo mismo si yo fuera del PRM, inician una labor destructiva contra la alianza. Chisme por aquí, chisme por allá, información que es desinformación. Por ejemplo, el turno que tomó mi amigo Virgilio, lo he visto 6 veces. Pero yo decía, hay algo en esa intervención de Virgilio que no me cuadra con Virgilio. Y yo le pido a los que me están mirando que busquen eso, que lo busquen en las redes. Y los que me están oyendo,
que vayan también a las redes. Porque yo a Virgilio lo he visto hacer análisis demoledores. Pero ese día, después de repetir varias veces mirándolo, me di cuenta que Virgilio no estaba exponiendo. No, eran allí que exponían. Virgilio, y él le contestó. Virgilio estaba leyendo. Ay, es como si Nayí fuera, fuera leyendo una especie de guión. Una línea. Virgilio. No, perdón, Virgilio. Trajo una línea. Como si estuviera leyendo su guión. Y entonces, observo que al día siguiente, esa misma noche, se inicia a través de las redes sociales toda una campaña maratónica de producción prácticamente en base de lo que Virgilio dijo. No fue que Virgilio bajó la línea. Lo que pasa es que con la credibilidad que tiene Virgilio... Él no la bajó, pero la trazó. Bueno, exactamente. No, no fue la de Pizarro, porque la de Pizarro era dividiendo. Es otra línea. Y entonces cuando empieza esa línea, empiezan a citar dos nombres. Me empiezan a citar a mí y empiezan a citar a un compañero que para mí es un símbolo de la dignidad del Partido de la Liberación Dominicana, del trabajo y de la dedicación y de la lealtad, que es Carlos Amarante Paré. Que incluso se me pasó algo. Yo iba a pedir que llamaran por teléfono a Amarante Paré antes de yo empezar a hablar para ver si yo podía hacer un programa. Lo vamos a traer esta semana, ¿verdad? Pero yo tengo una pregunta y estoy nervioso. Pero lo que te quiero decir es, sí, Yucho, toda esta campaña que se empezó, a circular, ay, Dios mío, a mí, en vez de ponerme guapo, lo que hace es que me pone feliz, me pone contento, porque lo que me demuestra es el nerviosismo que hay en la fila del Partido Revolucionario Moderno. Siempre en las campañas electorales hay una frase que es mía. La he buscado en muchos sitios, pero yo reconozco que es mía. ¿Cuál es la frase? El que en una campaña electoral va a ganar, todo le sale bien. Y al que va a perder, todo le sale mal. Y entonces lo acompañaba con algo adicional y decía, el PLD, al PLD, cuando yo era jefe de campaña de los candidatos, a Danilo en el 12 una vez le dije, se te están alineando los planetas. Y en el 16 me preguntó, Francisco, ¿cómo están los planetas? Le dije, no se han movido de su sitio, están ahí. Quiero decir lo siguiente, el Partido de la Liberación Dominicana hoy está alrededor de su candidato presidencial. Los candidatos presidenciales son como el sol y la militancia de los partidos es como la tierra. La tierra es la que gira alrededor del sol. Gira en tres tiempos, a tres velocidades, pero la velocidad media de la tierra gira a 29.8 kilómetros por segundo. Y cuando gira, produce una órbita elíptica. La militancia de los partidos gira alrededor de los candidatos y lo que hace es que nutre a los candidatos de una energía especial, que es lo que le da fuerza, porque el trabajo político no es fácil. Ahora, mi consejo al Partido de la Liberación Dominicana: esto es tiempo para trabajar. Esto no es tiempo para celebrar. El Partido de la Liberación Dominicana es la maquinaria política más impresionante que ha tenido el país desde el punto de vista electoral en toda su historia. Yo que fui un adversario político desde la acera contraria del doctor José Francisco Peña Gómez, le tenía una admiración impresionante a Peña Gómez. Por eso cuando tengo la oportunidad de conversar con José Fran Peña, siempre le pregunto cosas del doctor Peña Gómez. Y te voy a decir algo, si Peña Gómez, uno de los líderes más importantes, no que ha tenido la República Dominicana, que ha tenido América Latina entero, hubiese tenido la estructura electoral que el PLD tiene hoy, el PRD hubiera gobernado 40 años en la República Dominicana. Entonces, Julio, sí, por eso he querido venir a decir estas cosas. Y concluyo en esta introducción diciendo lo siguiente.
al PRM se le están desordenando los planetas. Ya la cosa no está como estaba antes. La situación del país no está fácil. Cuando yo venía para acá, me paré en un semáforo. Me pararon en un semáforo. Y había un señor de esos que limpian vidrio. Yo bajé el vidrio y lo llamé. Digo, hágame el favor, dígame. Digo, ¿usted sabía que usted tiene una deuda? Dice, ¿yo? Sí, sí, usted tiene una deuda. ¿Y de cuánto? Usted debe 392,000 pesos. No, yo no le debo a nadie, sí. Este gobierno le ha producido una deuda a usted de 392,000 pesos. Pero si usted quiere que esa deuda se le triplique, haga algo para que este gobierno continúe 4 años más. Aparte de eso, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Nosotros estamos viendo la economía desacelerada. Las proyecciones económicas, que era 4.5, ya la proyección para octubre es 3%. Las recaudaciones se han caído. Yo le voy a dar un poco de trabajo a los periodistas. A los periodistas le voy a dar un poco de trabajo. Averigüen los periodistas cómo están los pagos en el gobierno. Uy, cómo se le está pagando. Yo tengo datos. Cómo están los atrasos. Y yo te pregunto a ti. Yo tengo datos. Bueno, pero si son obras, por ejemplo, de la institución más importante, que Obras Públicas, ¿por qué el ministro no le paga? ¿Porque el ministro es mala paga? No. Es que no tiene. ¿Porque el ministro es un sinvergüenza? No. Para mí, ese ministro de Línea Ascensión me parece un hombre serio y un hombre honesto. Y he conversado solo una sola vez. Lo que pasa es que él no es mago. Si se caen las recaudaciones, tú no puedes pagar. Dijo un periodista hace unos días que hay muchas obras que se están haciendo porque el presidente Abinader ha tenido que decirle a esos ingenieros: sigan trabajando porque ustedes cuentan con mi palabra. Me consta. Entonces, la situación al PRM le está saliendo mal. Y la mejor demostración de que está saliendo mal, para concluir, Julio, aunque sé que esta es la tercera vez que concluyo. Sí. Aunque claro, sé que esta es la tercera vez que concluyo. Y que yo tengo una pregunta. ¿Sabe cuál es? Uno tenga chance. La tercera vez que concluyo. Es los resultados de las primarias pasadas. No voy a entrar en la parte presidencial, porque si tengo chance me dejan ganar. Bueno, Francisco, pero vamos a poner un punto aquí. Sí. Vamos a hacer una pausa y entonces venimos con una ronda. Una ronda. Una cada uno. Porque después dicen que te la pichamos muy una fácil. Una ronda de preguntas. Déjame preguntar. Vamos a lo incómodo. Cami fuera. Entonces continuamos la conversación con Francisco Javier García. Ahora vamos a escuchar algunas preguntas, una ronda de preguntas precisas. Preguntas, no análisis. Puntuales. Entonces, Francisco también va a ser un poco más corto en cualquier respuesta. Empieza por aquí. Vamos a empezar por Víctor. Sí, que llega más temprano. Víctor está ansioso. ¿Por qué, si se habla de alianzas y usted promueve que se incluya la parte congresual? Y es lógico para que haya un equilibrio. ¿Por qué en San Juan de la Maguana el candidato presidencial del PLD va a proclamar al candidato a síndico Lenín de la Rosa? Y lo primero que hace es que anuncia que el PLD va a llevar un candidato aquí y anuncian a Mauro Piña. A Mauro Piña como senador. Así es. ¿Por qué Leonel Fernández y Danilo Medina no se han reunido siendo los dos presidentes de los dos partidos? Ya. Porque Danilo es el presidente del PLD y Leonel es el candidato a la Fuerza del Pueblo. Si Danilo hubiera sido el candidato del PLD y Roberto Rosario hubiera sido el candidato a la Fuerza del Pueblo, puede ser indistinto, él mismo, ya se hubiera reunido porque Miguel es el presidente del PRD. Pero no porque haya ningún tipo de problema, ni más versión, ni cosa parecida. Podrán tener su diferencia, pero son políticos. Todo en la vida es diferencia. La otra pregunta es, San Juan. No, pero no es solo San Juan. El compañero Danilo Medina, yo lo acompañé, valga la redundancia parecida, a todas las asambleas de juramentaciones que tenía el PLD. Y en todas las asambleas de juramentaciones, en todas las asambleas en la Casa Nacional,
Yo mismo llegué a hablar y el discurso de todo era, señores, láncense a aspirar. Pero lo mismo hacía la Fuerza del Pueblo, claro, y lo mismo hacía el PRD. O sea, si un partido quiere crecer, muévalo, en esta etapa, tiene que tener aspirante. Claro. Si el aspirante pega, excelente. Si el aspirante no pega y sabe que tiene que echarse un lado por cualquier circunstancia, tiene, pues se echa a un lado. Perfecto. Tiene que hacerlo. Ya. Bueno, Pedro, sí, primero, es importante. Pregúntame. No, un momentito, pues yo tengo. Don Frank hizo algunas. Evítenme problemas y algunas revelaciones sobre mí. Yo estoy en un panel de periodistas y comunicadores expertos, el cual yo soy el más joven de este equipo, don Frank. Entonces yo no puedo venir aquí en las mañanas de ninguna manera a improvisar. Estos equipitos electrónicos yo los utilizo para poder hacer mis sketches, mis investigaciones, mis informaciones, y yo las escribo todos los días y utilizo estos aparatos que me permite la tecnología utilizar. Hay veces que tengo memoria prodigiosa y no necesito leerlos ni mirarlos. Hay veces que para cuidar al programa y cuidarme a mí y cuidar a los amigos políticos que tengo, tengo que leer cuidadosamente lo que voy a expresar. Otra cosa que me preocupa es que el buen amigo, amigo suyo, compañero del partido, Robert de la Cruz, no lo veo con usted. Vino la otra vez a este programa. Vino con usted acompañándolo. No lo veo por aquí. No lo veo por aquí. Un pero abrazo aquí está, a Robert de la Cruz y Carpio. Están, aquí están Ramón Rivas. Ramón Rivas, claro. Y aquí está el amigo Gozandito. Sí, 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 sí. Pero es que me hacía falta Robert y no lo veo por aquí. Mire, don Frank, usted tiene un reconocido historial como estratega político en el PLD. Y posiblemente el estratega de campaña, aspecto electoral más importante que tiene la República Dominicana en los últimos 40 años. Usted es integrante del comité político. Usted tiene acceso a encuestas. Mire, encuestas, posiblemente sea el político de práctica con las encuestas más habilidoso que tiene la República Dominicana. Usted sabe que es un instrumento para la toma de decisiones, don Julio, deme un segundito. Pregunta, yo no pretendo, espérense, no pretendo que usted me devele las encuestas que usted tiene acceso, que yo sé que las tiene. Entonces yo quiero preguntarle lo siguiente. Hoy, Abel Martínez pudiera lograr clasificar a una segunda vuelta electoral sin una alianza con el Partido de la Fuerza del Pueblo. Le agradezco que me diga sí o no y que me dé alegaciones sobre las encuestas. No, muchas gracias. Mira, Virgilio, déjame empezar por lo de Robert. Es verdad que Robert estaba aquí cuando yo vine. Claro. Lo que pasa es que en ese momento el compañero Danilo Medina estaba en Miami. Robert es un asistente especial, fundamental del presidente Danilo Medina. Y tú sabes que donde manda capitán no manda soldado. Yo no le puedo decir a Robert, acompáñame aquí. Si este programa hubiera sido a las 5 de la mañana, sí. Pero este programa era a las 8:30 que yo tenía que venir. Este programa a las 5, a las 5 que arranca el programa. Segunda cosa. Mira, vámonos con lo que tiene que ver con las encuestas. Una vez me invitó un compañero que estaba aspirando en el año 2006. En el año 2006 yo fui el coordinador general de la campaña de todas las candidaturas senatoriales, diputados y alcaldes y directores. Cuando me entregaron la campaña, recuerdo que un día me dice Reinaldo Paré, óyeme, caíste en un gancho. Porque nosotros teníamos para esa fecha 6 senadurías seguras y terminamos con 22. Y yo le dije a Reinaldo, bueno, si me comí la masa del 2004, me voy a comer los huesos del 2006. Y un día yo fui a un lugar, porque había un candidato alcalde que estaba muy preocupado por unos datos que le daban abajo en la encuesta. Y yo soy de la línea pitagórica, yo digo que los números hablan. Y después que hicimos el análisis de esa encuesta, ¿qué tú crees que hizo ese candidato alcalde?
con todo su equipo que estaba ahí, salieron a su casa a celebrar porque él ganaba las elecciones. Y ganó las elecciones. ¿Qué características tienen las encuestas para esta fecha? Que le he dicho varias veces en este programa. Ninguna encuesta presidencial que se haya hecho para esta fecha, a excepción del año 2015, el que sale en primer lugar ha ganado las elecciones. Esa es la historia electoral del país. ¿Por qué? Porque aquí no hay nada definido. Y en el caso específico de ahora, que los candidatos presidenciales se proclaman en octubre. 29 de octubre. Nadie tiene, ningún candidato a la presidencia, ni siquiera el presidente Luis Abinader, que es el que puede decir que lleva ventaja comparativa. Nadie ha desarrollado su línea gráfica de campaña. Nadie ha desarrollado su línea propagandística de propuesta. Nadie ha presentado formalmente la propuesta, porque todavía, en el caso nuestro, estamos en la terminación del programa de gobierno. Y del programa de gobierno escogeremos cuáles son los ejes principales que va a manejar el candidato. Si tú sacas una encuesta hoy, y ustedes hacen encuestas, las encuestas hoy todas parten, desde el punto de vista del análisis de lo que pasa en la sociedad, son válidos. Pero desde el punto de vista de cara a las elecciones del 2024, todas son falsas. ¿Por qué? Porque parten de una premisa falsa. Y la premisa falsa que parten es que la primera pregunta que te hace, si las elecciones fueran hoy, ¿por quién tú votas? Porque las elecciones no son hoy. Si tú partes de una premisa falsa, llegas a conclusiones falsas. En segundo lugar, las encuestas le están haciendo, y la he analizado todas, o casi todas, es que si salen a entrevistar 1,000 personas para hacer una encuesta, hay 300 personas, que es el 30%, que cuando van y lo entrevistan, ¿por quién usted va a votar? No, yo no sé. Ese lo vuelan. Ese lo vuelan. La de ustedes no lo vuela, porque tiene una característica especial. Al volar, lo que están dejando fuera, un 30% de indeciso. ¿Y qué pasa con ese 30% de indeciso? Ese que está indeciso, por el único que está seguro que no va a votar, es por el que está gobernando. Porque ese 30% probablemente, si existiera un solo partido de oposición fuerte, a lo mejor 20 de los 30 estarían ahí. Pero okay, ese 30 no está claro de por sí, cuál de los dos es que va a votar. Francisco, no me respondió, pero don Julio. Okay, ¿cuál es la parte que me respondió? Yo le hice una pregunta clara. Yo le dije, ¿cree usted, según las encuestas y los análisis que usted ha hecho, desde ahora? No, pero una okay, visión la pregunta a concreta, futura. Pero, bien, pues, no, yo entendí. Si Abel puede ganar las elecciones sin la necesidad de una alianza con la fuerza del pueblo y clasificar a una segunda vuelta. Breve, por favor. Bien, rápido. Óyeme, ¿sí o no? Es increíble que la última reunión, porque nosotros tenemos reunión toda la semana con Abel, y en la última reunión que tuvimos con el compañero Abel de la Comisión de Alianza, exactamente yo le dije eso. Abel, viene octubre, pero octubre para todos es el momento del relanzamiento, porque todos tienen que relanzarse. Todos. Y las oportunidades que hay son extraordinarias. Lo segundo, si tiene chance de clasificar. A una segunda. ¿Tú has oído una frase que dice: su boca es su medida, el trabajo es su medida? Tú llegas hasta donde tú quieres llegar. Si tú trabajas, tú te enfocas. Lo que no se puede mirar para los lados. Claro. Porque Pedro, el que mira para los lados en política pierde. Pedro, nosotros Francisco vamos a ganar con la alianza. Ahora sí me respondieron la pregunta. Por eso que usted es tan preocupado por esto, Frank. No, yo estoy haciendo mi pregunta. Pedro, por favor. Porque ante esas, el audio que se... El síndrome se del fue, micrófono. El síndrome del micrófono abierto, más la discusión entre Nayí y Virgilio, que Virgilio dio algunos detalles que trajo anotado en su tablet. Recientemente, en una reunión muy acalorada de las personas más importantes del Partido de la Liberación Dominicana, el secretario general de esa organización, Charlie Mariotti, dijo en tono enérgico, como es Charlie, que el único vocero del PLD es él.
y otra más. Usted me dirá si eso es cierto o si es falso. Y en otra, y lo otro es que Abel Martínez, en su condición de candidato presidencial no oficializado, porque todavía ustedes no lo han oficializado, hasta ahora es un precandidato. Igual que Lionel. Ese gancho. Lionel es un precandidato. Porque va pero a la asamblea, a los señores, plazos señores, a la asamblea, que establece la ley 3318. Claro. Okay. Es cierto que el único que tiene facultad para rubricar alianzas en el PLD es Abel Martínez. ¿Cuál es la realidad? Miren, déjeme decirle. Lo primero es que Abel, aunque no se haya el acto, se haya hecho el acto ahora en octubre, Abel es el candidato oficial. Correcto. Porque tiene una característica especial. Es que fue escogido candidato con la supervisión de la Junta Central Electoral. Ya eso le da una característica especial legal. Eso no está en discusión. Segunda cosa, que si Charlie es el vocero del partido. El único vocero. Es que eso es lo que dicen los estatutos. Los estatutos dicen el presidente y el secretario general, por un mal secretario general, es el vocero del PLD. Ahora, ¿de cuáles cosas? Cuando el comité político se reúne y toma una decisión que hay que informarla al país, quien la informa es el secretario general. Ahí es el vocero del PLD. ¿Pero por qué? Porque lo que va a informar es una posición orgánica. Del partido. Del partido. Fuera de ahí, los miembros del comité político, los miembros del comité central, acudimos a muchos medios de comunicación. Ahora, ¿sobre qué base acudimos a los medios de comunicación? Montado encima de la línea partidaria de lo que se ha aprobado, lo que no podemos salirnos de ahí. Pero evidentemente que Charlie tiene razón cuando expresa eso. Y déjame decirte, y nunca ha habido ningún tipo de problema lo que tiene que ver con el reconocimiento de eso que está en los estatutos. Nosotros somos en el PLD, puedo ser del comité político, puedo haber sido jefe de campaña, pero en el caso mío, yo lo que soy es un simple soldado del PLD, que estoy donde a mí me necesiten. Bueno, no queda... Abel, ¿él es que puede firmar las alianzas o el comité político decide? No estoy claro si es el presidente del partido, si es el candidato, o sea, esa parte legal no la tengo, pero nosotros no tenemos problemas tampoco. Bueno, Eurin allí para terminar. Dos preguntas concretas y precisas. La primera, ¿cómo evalúas la convención del PRM? Y la segunda, Roberto Rosario estuvo aquí y se creó también una discusión bastante fuerte de que hay una propuesta de parte de la Fuerza del Pueblo de 40, de ampliar a 40... 20 senadurías. 20 senadurías y 40... ¿Es así? ¿Se está discutiendo eso? Fue una oferta de la Fuerza del Pueblo al PLD o a la Comisión de Alianzas. Mira, acuérdate lo que dije ahorita. Las alianzas a veces no es lo que tú quieres, es lo que se puede. Y ustedes no se imaginan el esfuerzo que han hecho esas comisiones que están trabajando. Yo en el comité político pedí un reconocimiento para el compañero Danilo, para Díaz, para Jaime, para Bichara y para Ramón por el trabajo que habían desarrollado el día que aprobamos la alianza. Y cuando vi al doctor Rosario, lo felicité por su trabajo, felicité a Natanael y de Miguel Vargas ni hablar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros estamos trabajando, hoy ellos tienen trabajo. Por ejemplo, esta semana nosotros tenemos que concluir sí o sí todo lo que tiene que ver con la parte municipal. Sí o sí. Lo que no nos pusimos de acuerdo en dos meses, ya no nos vamos a poner de acuerdo. Esta semana. Claro, porque que posiblemente, déjame decirte que salió a relucir que esto y que aquello. La única diferencia que ha habido a lo interno nuestro es que uno decía, cerremos hoy. Otro decía, cerremos tres días después. Y otro decía, cerremos una semana después. Pero nosotros en el partido, yo te puedo asegurar, nosotros estamos más unidos que nunca. Y la parte que tiene que ver con la primaria del PRM, cada cual hace su lectura. El PRM llevó a primaria a 35 directores. 35 directores en ejercicio. ¿Sabe cuánto perdieron? ¿Cuánto? 22. ¿Y tú sabes cuál es el mensaje de eso? Oye. Pero si ustedes mismos no reconocen el trabajo de esos directores, ¿qué será la sociedad afuera? Perdieron los dos directores más importantes de la provincia,
que era Manuel Jiménez. Alcalde. Y en Santo Domingo José Andújar. El ingeniero José Andújar. ¿Qué característica en común tiene José Andújar y Manuel Jiménez? Los dos provienen del Partido de la Liberación Dominicana. En el PRM no quieren nada. En el PRM te aceptan, pero oye lo que te voy a decir, te aceptan porque es obligatorio, pero cuando te tienen que sacar de ahí, te sacan. Manuel Jiménez se reservó la plaza. Después que se reservaron, dijeron, no, es por encuesta. Se hizo encuesta, Manuel Jiménez quedó en primer lugar. Y después que quedó en primer lugar, lo llevaron a una primaria y lo sacrificaron. En último lugar. Entonces, eso es un metamensaje, pero ese metamensaje no es solo para ellos. Ese metamensaje es para todos estos alcaldes, directores del PLD, de la Fuerza del Pueblo, que se fueron al PRM. Mírense en ese espejo. Lo que ustedes les espera no va a ser fácil. Yo tengo encuesta de algunos directores que tenían 54% cuando se fueron y hoy andan rondando el 20%. Porque a la gente no le gusta ese tipo de cosas. Y en lo que tiene que ver, ya para concluir esa parte, sí, no voy a hacer un juicio de valor, lo que voy a hacer es una pregunta. Porque se le he preguntado a muchos dirigentes del PRM, tengo muchos amigos, y nadie me ha sabido responder. Yo le dije a ellos, miren, ustedes anunciaron un padrón de más de 3 millones. Ese padrón se desacreditó rápidamente por la cantidad tan grande de gente que no era parte del padrón. Eso es parte de la Junta. Después de eso, bueno, hasta Alicia Ortega tuvo que salir a protestar. Pero ese padrón, el filtrado. Pero debe eso ser nada más le pasa al PRM. A nosotros, sí, al PLD no le pasa eso. Y está en la Junta también. El segundo elemento fue que ellos, que conocen su partido y conocen su capacidad de movimiento, dijeron van a participar 300 mil personas. Ellos. Eso no lo dijo nadie, lo dijeron ellos. Empieza la primaria era de 8 horas de votación. Todo el mundo sabe que, una primaria interna que dura 5 horas, que dura 8 horas, en las primeras 5 horas vota entre el 90 y el 95% de todo el que va a votar. Y a las 3 y 15 minutos de la tarde, ellos dijeron, hemos hecho un corte de 900 mesas. Y en esas 900 mesas, que es el 20%, que es un corte perfecto para tú proyectar, dijeron, hemos proyectado, lo que quiere decir que no tenían esa votación a las 3 y 15, que van a votar más de 500 mil personas. Mi pregunta es, si en 5 horas, si en 7 horas y 15 minutos votaron menos de 500 mil, ¿qué fue lo que ustedes hicieron para que en 45 minutos votaran 545 mil personas? La misma que votaron. O sea, para mí el PRM es el partido de la magia. Porque votaron, nadie lo vio. Lo otro, que es un caso interesante, Julio. Entonces, cuando no tú. No. Yo estoy preguntando. Lo otro. Cuando se escoge un candidato a la presidencia que saca 500 mil, que saca 600 mil, señores, la fiesta que hay en las grandes capitales, gente en la calle, discolay, gente que le pone latas a los vehículos, oye, no te dejan dormir hasta las 3 de la mañana. Eso parecía la capital cuando gana las estrellas en San Pedro de Macorís. Así es. Bien. Licenciado Francisco Javier García, la Junta Central Electoral tiene un cronograma que establece plazos fatales, sobre todo para la definición de las candidaturas en todos los niveles, a nivel presidencial, a nivel congresual y a nivel municipal. Creo que eso está dentro de este año. Hay tiempo todavía para que los tres partidos de la alianza opositora Rescate RD puedan ampliar la cantidad de alcaldías donde irían de manera conjunta y la cantidad también de senadurías. Mira, ahora mismo se está trabajando lo que se llama a todo vapor. Hoy, y tendrán de chance hasta que se reúna la comisión de alianza nuestra,
Porque el día que la Comisión de Alianza Nuestra se reúna, sea el miércoles, el jueves, el viernes, cuando sea, ahí nosotros estamos obligados a cerrar la parte municipal. Sí. Y tú dices, pero es porque querramos cerrar. No, no son los plazos fatales. Es que hay que hacer campaña. Y donde tú estás discutiendo, esos candidatos están parados. El elemento principal que ha esgrimido y que ha planteado el compañero Danilo Medina, que yo digo, es el que más sabe de campaña política del país, el que más sabe de campaña política de este país, el compañero Danilo ha alertado, esto hay que hacer el corte rápido, terminar, y si tenemos que seguir discutiendo otras cosas que puedan esperar, las seguiremos discutiendo. Principales tranques. Bueno, señores, Francisco Javier García, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Muy bien, preguntas por responder, solo le voy a pedir a Julio una cosa. Tenía dos preguntas más. Pero... si vas a dejar el micrófono abierto, que no sea esta semana. Julio. ¡Ay, coño! Gracias, Francisco. Dialoguemos juntos en el PLD en línea.